viendo una inhabilitación espuria, una inhabilitación de María Corina Machado, que es el resultado del miedo que le tiene el gobierno a quienes verdaderamente hacemos oposición, a quienes verdaderamente levantamos la voz por los venezolanos y, como María Corina Machado, llama las cosas por su nombre. A este gobierno no le perdona a María Corina Machado que ella le haya dicho la verdad a Hugo Chávez diciendo expropiar y robar. Lo feo de todo esto es que María Corina Machado sí presentó la memoria y cuenta. ¿Por qué María Corina Machado la inhabilitan? ¿Ella maneja fondos públicos? ¿Ella manejó? No, en absoluto, Beli. Mire, cada persona que entra en cargo público debe presentar una declaración jurada de patrimonio. Una vez que sale del cargo, debe presentar también una declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días siguientes. María Corina Machado cumplió con los dos requisitos, pero la Contraloría General de la República, evidentemente por órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, están buscando descabezar a todos aquellos políticos de oposición que verdaderamente enfrentan a este régimen. Y la inhabilitan sin haberle hecho un debido proceso, es decir, violando el artículo 49 de la Constitución. Pero lo peor de todo esto es que, por ejemplo, a Ceballos lo inhabilitan por no haber presentado la declaración jurada de patrimonio, y a otras personas por no haber presentado la declaración jurada de patrimonio. Ahora, María Corina Machado sí presentó la declaración jurada de patrimonio y están buscando un punto técnico X cualquiera para inhabilitarla de su cargo. Eso en definitiva demuestra el terror que le tiene el gobierno a la gente que efectivamente lucha por restablecer en Venezuela la democracia, a la gente que en Venezuela da la pelea contra un régimen que tiene la gente aquí arruinada, donde el AMPA es quien manda en la calle, donde la gente tiene que hacer colas para comer, donde las madres no están ni siquiera pendientes de que su hijo va a nacer, sino de cómo va a ser para comprar los pañales, donde la juventud y la gente en edad reproductiva tiene problemas hasta para conseguir pastillas anticonceptivas y preservativos, un país que está en el suelo, y además de eso siguen abusando del poder para inhabilitar políticamente a la diputada más votada de todo el país. Ahora, miedo al pueblo, le tienen miedo a las mujeres venezolanas. Ellos montan una supuesta paridad para los candidatos a diputados, y fíjense lo que hacen ayer con María Corina Machado, una carta que dice que el Contralor de la República la inhabilita con una serie de lapsos de 15 días hábiles para poder apelar a esta situación, pero después 180 días hábiles más. Es decir, todo es para que pasen las elecciones y María Corina Machado no pueda regresar a la Asamblea Nacional como la diputada más votada del país, porque es una de las pocas diputadas, y esto con el respeto a los demás diputados de oposición, es una de las pocas diputadas que efectivamente hizo su trabajo en la Asamblea Nacional y que efectivamente decía las cosas que el pueblo quería oír, porque además siente verdaderamente al pueblo venezolano. Esto es otro ataque más de un régimen que quiere callar las voces de quienes dicen la verdad, de un régimen que apresa a Leopoldo López, apresa al alcalde Ledesma, y ahora inhabilita y con prohibición de salir del país también a María Corina Machado. Esto José Amalio, la manipulación de los poderes públicos, y esa es una de las luchas que hay que dar en la Asamblea Nacional. José Amalio, esta próxima Asamblea. José Amalio, José Amalio, tú como abogado, y queremos que nos den claras luces a todos los que están en sintonía también y a nosotros. La Asamblea Nacional ha inhabilitado a María Aranguren, a Richard Mardon, a Juan Carlos Caldera. Ahora María Corina Machado. ¿Por qué? La Asamblea Nacional les quitó la inmunidad, sobre todo a María Corina Machado, de forma ilegal. La inmunidad para nosotros, lamentablemente, se le hizo un procedimiento, también un procedimiento amañado, como Juan Carlos Caldera, como de Aragua, pero hay una diferencia. Ella fue sacada de la Asamblea Nacional de forma arbitraria, pero no es por eso que está siendo inhabilitada. Está siendo inhabilitada por supuestamente tener algún error en su declaración jurada de patrimonios. Como te decía antes, todo algo que no declaró, es lo que argumenta la Contraloría General de la República. No, Deudeli, sí declaró. Tenemos que tener claro lo siguiente. Ella, independientemente que estaba en contra de que hubiesen sacado a la Asamblea Nacional de forma arbitraria, ella sí hizo la declaración jurada de patrimonio. Por eso nos extraña tanto que esta haya sido la vía que buscó el gobierno para inhabilitar a la líder María Corina Machado, porque ella sí hizo una declaración jurada de patrimonio, sí la presentó dentro de los 30 días siguientes a que la sacaron arbitrariamente de la Asamblea Nacional, y ahora
No sabemos la razón, aparentemente hablan de unos estatiques, de 900 bolívares que no fueron supuestamente declarados como estatiques. Ese es el argumento, ese es el argumento. De ella como diputado. Ese, por eso es que la inhabilitan, por los estatiques. Supuestamente porque no declaró los estatiques como bono alimentación, pero lo declaró como parte de su sueldo integral. Lo declaró en la declaración jurada de patrimonio y en su impuesto sobre la renta también. Es decir, están buscándole las cinco patas al gato. Esto lo que demuestra, de verdad, es que le tienen mucho miedo a María Corina Machado, que le tienen terror a que María Corina Machado vuelva a estar en la Asamblea Nacional como debe ser, porque ella era la candidata de Baruto Checado Latillo, iba a ser nuevamente la diputada más votada de todo el país. Esto demuestra el secuestro de los poderes públicos. La Contraloría General de la República debe estar controlando por qué la niñera de Jagua se fue en un avión de PDVSA para Brasil. Debe estar controlando cómo es eso que todos los funcionarios públicos andan en una escandaletota y los sueldos no pasan de 20.000 bolívares. Debe estar investigando la Contraloría General de la República cómo es que funcionarios del gobierno se la pasan en aviones privados. ¿Quién los paga? ¿Cómo los pagan? En vez de estar investigando si María Corina presentó o no presentó los estatiques o el ticket de alimentación para que sea diputado o no. Esto demuestra el secuestro de los poderes públicos en Venezuela. ¿Y dónde puede recurrir María Corina Machado? Al Poder Judicial. ¿Y ustedes creen que este Poder Judicial es un Poder Judicial autónomo e independiente? No, es un Poder Judicial sometido por este régimen, como lo ha llamado María Corina Machado, un régimen militarista y mafioso. Estamos en presencia de la descalificación, o no descalificación, la inhabilitación política por 12 meses de María Corina Machado por el miedo insuperable que tiene Diosdado Cabello y Nicolás Maduro de que María Corina Machado esté en la Asamblea Nacional. Tú que manejas tentáculos políticos nacionales y también desde el punto de vista como abogado, ¿por qué se dio esto y se da con María Corina, se da con Richard Mardo, con María Aranguren, con Juan Carlos Caldera, aunque fueron diferentes, aquellos fueron allanamientos a la inmunidad parlamentaria, y se congela lo de Julio Borges, que a ver si tú tienes una respuesta para eso? No tengo respuesta, Odeli. De verdad que no entendemos cómo le quitan la inmunidad a Juan Carlos Caldera, a Mardo, a María Corina Machado, y de Julio Borges se congela. La verdad que no tengo respuesta para esa situación tan rara. Pero lo que sí está claro en el país es que tenemos una clase política gobernante que utiliza los poderes para anular a sus adversarios políticos, para retirar de la competencia política a quienes le hacen daño políticamente, ni siquiera físicamente ni personalmente, sino a quienes le hacen daño políticamente. Yo creo que uno de los pocos discursos que recuerda todo el país y que está realmente en la conciencia de todo el país, de todos los venezolanos, aquel discurso o aquella frase donde María Corina Machado le dice a Hugo Chávez: señor presidente, expropiar es robar. Y fíjense, esa frase es tan importante, que todo este de escasez, de cola, de revendedores o machaqueros, como lo quieran llamar, que estamos viviendo hoy en el país, que una persona para comprar lo que sea tiene que hacer cola, para un kilo de pollo le marcan el brazo, es porque expropiaron el aparato productivo del país. Porque María Corina Machado se lo dijo antes a Hugo Chávez, le dijo la verdad a Hugo Chávez en su cara, y ellos, este gobierno, no quiere a diputados que den la pelea por los venezolanos en la Asamblea Nacional. Quieren a diputados que estén tranquilitos allí, diputados que falten y dejen los curules vacíos en la Asamblea Nacional, diputados que salten la talanquera, lamentablemente, como ha ocurrido con algunos casos conocidos en el país. Ellos quieren diputados que puedan ser manejados por el régimen que atropella y hunde en la miseria al pueblo venezolano. Y María Corina Machado, todos sabemos que no es o no será una diputada, nunca una diputada manejable, una diputada que se quede callada la boca por lo que está viviendo el pueblo venezolano. Entonces, lamentablemente, este gobierno, con el secuestro de los poderes públicos, que es una de las luchas que hay que dar en la Asamblea Nacional, ha logrado inhabilitar, bueno, en estos últimos días, a Ceballos, una persona privada de libertad condenada por el Tribunal Supremo de Justicia, algo que es totalmente ilegal, a María Corina Machado, quien una declaración jurada de patrimonio y andan como un show por los estatiques que aparentemente no aparecieron como estatiques, pero sí aparecían en la cuenta total de lo que ella había recibido en la Asamblea Nacional. María Corina Machado como diputado, y ningún diputado maneja recursos del Estado, por lo tanto es una inhabilitación espuria, una inhabilitación donde no se cumplió esto que debe ser cumplido a todos los procedimientos judiciales y administrativos que se cumplen en el país. Es decir, ella no sabía
que ese procedimiento estaba, o sea, no sabía que se le iba a inhabilitar de esa manera. Simplemente le llega una carta a la oficina parlamentaria en la ciudad de Caracas, donde le dicen que queda inhabilitada por 12 meses, que tiene algunos recursos que ejercer, pero todos esos recursos, independientemente se ejercen, son recursos que va a decidir el Poder Judicial, y estamos en presencia de un Poder Judicial secuestrado por el Ejecutivo Nacional, y además los lapsos no darían para que ella fuese diputada a la Asamblea Nacional. Entonces, descabezan a la diputada más votada del país, la sacan del juego político de cargos públicos. Ahora, le garantizo algo, María Corina Machado no necesita una diputación para decir las cosas por su nombre. María Corina Machado no necesita una diputación para recorrer el país entero y hablar con la gente y no desamparar a la gente. Mira, Odelis, yo hice campaña con María Corina Machado en el estado Falcón. Había hombres y mujeres que se le acercaban y le lloraban y le decían: no nos desamparen. Eso es lo que no aguanta el gobierno, que efectivamente hay un liderazgo que surge de, esta situación en la cual nos han sumido todos los venezolanos. Quiero ir a esos dos puntos. Uno, María Corina era candidata a por Baruta, Chacao y El Hatillo. Ya están hablando de quién van a poner allí, es lo que hemos recogido. Supuestamente Freddy Guevara, quien va ahí. La candidatura de María Corina Machado por Baruta, Chacao y El Hatillo es una diputación, es una candidatura por consenso. Sí. Y es una candidatura y un espacio que le corresponde a 20 Venezuela. Freddy Guevara, el concejal Freddy Guevara, va de número 2 en la lista por el estado Miranda. O sea que ya Freddy Guevara a las 9 de la mañana del día 6 de diciembre ya es diputado, por ser el diputado número 2 de la lista de Estado Miranda, que es un cargo absolutamente salidor. Nosotros creemos que ese cargo o esa candidatura del circuito Baruta Chacao Gatillo debe ser escogido por la gente de 20 Venezuela, debe ser escogido por María Corina Machado, porque además tienen que tener claro que esto es una patraña del gobierno. ¿Y si hay cambio de maqueta por parte de la Mesa de Unidad y montan a Freddy Guevara? Pero es que Freddy está, es algo raro, Freddy Guevara, yo no tengo nada contra él, pero Freddy Guevara va de número 2 en la lista de Miranda y va de suplente de María Corina Machado. Ahora debiera no ser el suplente de María Corina Machado porque va de número 2 por la lista de Miranda y ya es diputado. O sea, el 6 de diciembre, si se abren las mesas electorales, Freddy Guevara, con el poder que tiene la oposición democrática en el estado de Miranda, ya es un diputado de la Asamblea Nacional. Entonces, un cargo que tiene María Corina Machado como miembro, como 20 Venezuela, como presidente de 20 Venezuela, debe ser un cargo de 20 Venezuela. Debe ser María Corina Machado y en el seno de 20 Venezuela que se escoja el candidato de Baruta, Chacao, Latillo, para sustituir a nuestra líder María Corina Machado. No debe ser que alguien en la mesa de unidad o cuatro personas en una mesa deciden que entonces escribe de suplente a la hora del principal y buscan ellos un suplente. No. Ese cargo le corresponde, no porque se lo regalaron, sino porque lo luchó. Además, ella pidió primarias y no la quisieron hacer en ese circuito. Le corresponde a María Corina Machado como miembro de 20 Venezuela. Ese cargo, esa candidatura, pues, en Baruta, Chacao y Latillo, debe ser escogida por la gente de 20 Venezuela. Entonces, si no, no habría ningún tipo de consenso. Si lo que están haciendo es sacar del juego absolutamente a una organización política que están haciendo y que además tiene buen liderazgo en el resto del país, como 20 Venezuela, y además es la diputada o es la líder principal de la organización donde yo pertenezco, por cierto, 20 Venezuela. Sí, así te presentamos. ¿Qué pasó con tu candidatura a la primaria allá, en Falcón? Bueno, el 17 de mayo yo hice mi intervención de campaña, hubo una elección, le fui muy incómodo al gobierno regional y gané lo que es el municipio de Miranda, que es el municipio capital, lo que es Coro, toda la ciudad de Coro, y eso iba con otro circuito que es el municipio de Falcón. Estuve muy bien en lo que es Pueblo Nuevo, Arícora y toda esas zonas bien pobladas, pero con una jugarreta del señor Jesús Montilla, diputado de la Asamblea Nacional, exgobernador del estado de Falcón. ¿Por qué partido? Por el PSUV, puso a votar a la gente del PSUV por un candidato que fuera mucho más calmado o que realmente... ¿Por qué candidato? Vamos a decirle la verdad a los que están en sintonía. ¿Por qué mandó a votar el candidato al PSUV? Por el Eliezer Sirí, diputado de la Asamblea Nacional actualmente. ¿Por qué partido? Por Acción Democrática, va a repetir en la Asamblea Nacional. Nosotros lo vamos a apoyar igual, independientemente de que hayamos visto en la jugada, o sea, que generó el mismo gobierno regional en el estado de Falcón. Eliezer Sirit. En el municipio de Falcón, el señor Jesús Montilla se metió y contaminó la elección primaria de la oposición, puso a votar a la gente de la UVC en el municipio de Falcón y en lugares como Jadacaquiba, Yabuquiba, el diputado, que va a ser reelecto, por cierto, Eliezer Sirit, por la unidad, ganó de forma
muy abultada en algunos centros de votación, con votaciones parecidas a las que sacaba Hugo Chávez en esos centros de votación. Yo no creo que Eliezer Siri haya estado confabulado con el señor Jesús Montilla, sino que Jesús Montilla le tiene miedo también a la verdad, y una forma de sacarme del juego fue apoyar a un candidato distinto a mí en el estado de Falcón, porque veían el peligro que ellos podían tener si yo era diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Falcón. Pero igualito, vamos a seguir dando la pelea, lo estamos haciendo en el estado de Falcón, vamos a apoyar a todos los candidatos de la unidad en el estado de Falcón, a Eliezer Siri, que es un señor mío que ganó la elección, va a ser apoyado por Mente Venezuela y por nosotros, y por toda la gente que está conmigo en la campaña, porque primero está Venezuela. No está la apetencia política o personal de alguien, sino Venezuela. Fíjate, José Amalio, tengo la mayoría de la oposición para poder dar la pelea realmente desde ese sector, pues, de la Asamblea Nacional, en favor del pueblo venezolano. Fíjate, hablamos con José Amalio Graterol, abogado, miembro de Vente Venezuela. Lo que estás diciendo es bastante delicado con respecto al cómo salió Eliezer Sirit como candidato a diputado por la oposición. Porque sí, ahí sería Montilla, un pacto de Pomalaca. Ahí está el claro efecto de Pomalaca. Ahora, ¿de qué manera, si van a apoyar a este señor para las candidaturas ya para el 6 de diciembre, qué manera se puede confirmar que no pase como otros diputados que para la oposición han brincado talanquera? José Amalio, la gente del PSU dijo, no nos vamos a meter en las primarias de la MUP. No, eso es absolutamente falso. La gente, el gobierno regional del estado de Falcón sí se metió, pero hay una total claridad de que el diputado Eliezer Siri no va a hacer ningún salto talanquera en absoluto. El diputado Eliezer Siri es hoy en día diputado de la Asamblea Nacional por las fuerzas democráticas. Yo tenía todas las de ganar allí, pero con esa jugada del señor Jesús Montilla, que no de Eliezer Siri, y del gobierno regional, hicieron que después de yo haber ganado el municipio de Miranda, que aparentemente era lo más difícil porque era la capital del estado de Falcón, en algunos centros de votación del municipio Falcón, sacara el diputado Eliezer Siri una votación abultada, juego en el cual no estuvo el diputado Eliezer Siri, eso lo tenemos claro, sino que es por el miedo que le tienen a los nuevos liderazgos, este gobierno, el PSUV, mandaron a votar por el diputado Eliezer Siri. Pero de que vaya a ser un salto a talanquera de la Asamblea Nacional es absolutamente negado. Él ahorita es diputado de la Asamblea Nacional y es parte de la unidad democrática en la Asamblea Nacional. Tenemos interacciones, arroba bajo la lupa FM, están tus declaraciones tuiteadas también, José Mario, y a raíz de eso, tenemos un comentario de Samuel Carreño, arroba Samuel Piso PJ23, y pregunta, ¿qué querrá decir este señor con este tipo de comentario? Aclare, amigo, ¿qué insinúas? Tú, por lo que habías señalado que no sabes cómo inhabilitan a tantos diputados, pero la de Julio Borges la congela. No, yo fui la que le pregunté. No, ajá, pero ¿y él qué dijo? ¿Le pareció raro? Eso fue lo que le pregunté. Le pareció raro. Vamos a poner las cosas en su justo lugar. Sí, pero él dijo que le es raro, que no sabe cómo inhabilitan a tanto y a Julio Borges la congela, que para él es raro. ¿Cierto, José Mario? Es una pregunta de Dudelis que no supe contestar. Lo repito, no sé, como me preguntó Dudelis, cómo han inhabilitado, no inhabilitaban, quitado la inmunidad parlamentaria a varios diputados, entre ellos María Corina Machado, Juan Carlos Caldera, Richard Mardo. Y me preguntó Dudelis por la de Julio Borges, yo no sé qué ha pasado allí. Porque aquí a veces los micrófonos y los papeles aguantan todo, de lado y lado muchas veces, y entonces por eso es que uno pregunta, pues, porque los demás sí, y hasta ahora la de él ha sido congelada. Esa fue la que te pregunté, esa fue la pregunta que yo le hice a José Amal. ¿Ok? Hola, José Amalio. Y él no la supo contestar. Bueno, está en su derecho. Hay cosas que a veces no se saben contestar. Bueno, José Amalio, para que te despidas de Nueva Esparta y del Oriente, que te escucha. Que no decir nada, ¿no? Bueno, José Amalio, se reanuda el juicio de la jueza María Lourdes Afiuni. Y sobre todo la réplica que la jueza le envió durante su audiencia a la fiscal general Luis Ortega Díaz. Bueno, aquí estamos en el tráfico de Caracas rodando hacia el Palacio de Justicia, según se llama, ¿no? Vamos allá al juicio de la jueza María Lourdes Afiuni. Efectivamente, hoy continúa ese juicio, ese circo judicial contra la jueza María Lourdes Afiuni. Un circo judicial que tenemos que tener claro, no es nada más contra María Lourdes Afiuni, es contra todos los jueces del país. La prisión de María Lourdes Afiuni marcó un antes y un después de esa prisión, y hoy tenemos un poder judicial timorato, un poder judicial que no es autónomo, que no es independiente, y unos jueces que le dan miedo dictar decisiones ajustadas a derecho, precisamente porque se ven en el espejo de la jueza María Lourdes Afiuni. Es la historia de este régimen, la historia de esta revolución de la miseria, y en parte de esa historia está la prisión de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por dictar una decisión ajustada a derecho, fue privada de libertad a los 10 minutos de haberlo hecho, y luego
se le pidió tortura, se le pidió que se le pasaría por las armas si estuviésemos en la época de Bolívar, fue violada, fue torturada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, y el 29 de junio de este año, como jefa de delegación de Venezuela en la ONU, la señora fiscal de la República inventó un cuentico chino diciendo que ella tenía un documento de puño y letra de María Lourdes Afiuni, que estaba firmado, que decía que negaba lo que señalaba el libro Afiuni y la presa de comandante. Vimos ese documento, es un documento que no está escrito por la jueza María Lourdes Afiuni, sino por los fiscales, además es de fecha de noviembre de 2010, y el libro es de el noviembre de 2012. Entonces, quedó muy mal la fiscalía de la República presentando documentos falsos en la ONU, o diciendo que ese documento dice algo que efectivamente no dice, y que ese documento está escrito por María Lourdes Afiuni cuando no está escrito por María Lourdes Afiuni. Hoy continúa ese circo judicial, vamos rodando hacia el Palacio de Justicia, aparentemente está todo bloqueado las entradas al Palacio de Justicia, porque hoy coincide en el juicio de Leopoldo López y de María Lourdes Afiuni, y el gobierno está desesperado por tratar de lavarle la cara a los derechos humanos de Venezuela en la ONU, pero con falsos y con mentiras, como lo han venido haciendo, no lo van a lograr. Gracias, José Amalio. Gracias.